Hola amigos, ¿qué tal? Os voy a hablar del tresillo y el dosillo, para lo cual es conveniente retroceder un poco en el tiempo porque supongo que hay alumnos que no lo recuerdan. Bien, el dosillo y el tresillo son grupos de figuras de valoración especial. Es decir, están colocados en unos compases que no les corresponde. Vamos a hablar, por ejemplo, del 6x8. El 6x8 es un compás binario, porque tiene dos tiempos, 1, 2, pero de subdivisión ternaria. Es decir, entran en cada tiempo tres corcheas. La subdivisión sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. El 2x4 es un compás igualmente binario, porque tiene dos tiempos, y de subdivisión binaria, porque tiene dos pulsos en cada tiempo, dos corcheas, 1, 2, 1, 2. Bien, pues en un 6x8, que entran tres corcheas, como os acabo de decir, en cada tiempo, esas tres corcheas es lo normal, no es un tresillo. Lo normal es que en un compás de 6x8 entren tres corcheas. Pero si en un compás de 6x8, en cada tiempo, entran dos corcheas, esas dos corcheas ya es una anomalía, digámoslo entre comillas, para lo cual se le pone un semicírculo y un 2, y quiere decir que es un dosillo. Un dosillo son dos figuras que valen en duración lo que tres. Y en un compás de 2x4 ocurre lo contrario. Como os he dicho, en cada tiempo entran dos corcheas. Si en un compás de 2x4 en cada tiempo entran tres corcheas, es otra anomalía. En ese caso esas tres corcheas sí sería un tresillo, que son tres figuras que valen lo que dos. Bien, con estas figuras de valoración especial lo que se consigue es el efecto de si estamos en un compás de subdivisión ternaria, al poner dos corcheas y dos corcheas, lo que se consigue es el efecto de haber cambiado la subdivisión. Se convierte esa subdivisión ternaria en subdivisión binaria. Y en un compás de 2x4 ocurre exactamente igual. Si entran dos corcheas y de pronto nos encontramos con tres corcheas, hemos cambiado la subdivisión binaria por ternaria. Bien, vamos a leerlo que os quedará más claro. Aquí tenemos el compás de 6x8. Es normal que entran tres corcheas en cada tiempo. Un, dos. Lo he puesto todo en la nota do, para que os centréis en la medida. Do, 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 do. Pero aquí nos encontramos con el dosillo. Bien, pues hacemos do, 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 do. Otra opción que tiene el compositor es cambiar el compás. Estamos en 6x8, al llegar aquí pone 2x4 y en ese caso ya no sería dosillo, ya sería algo normal. ¿Que el compositor no quiere cambiar de compás? Pues en ese caso esas dos corcheas y esas dos corcheas pertenecen al grupo de valoración especial. Vamos a repetirlo. Do, 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 do. Otra vez. Do, 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 do. Bien, ahora vamos al 2x4. Compás binario de subdivisión binaria. Dos corcheas abajo y dos corcheas arriba. Y aquí tenemos los tresillos. Un tresillo no encaja en un 6x8.
Porque el tresillo es lo normal en el 6x8. Es decir, tres corcheas en cada tiempo es lo normal. Por lo tanto, ahí no se podría poner tresillo. En el 2x4 sí. Bien, la medida es... do, 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 do. Y aquí ocurre lo mismo. Aquí el compositor podía optar por cambiar de compás en los tresillos y poner un 6x8. Pero en ese caso, como os acabo de decir, ya no serían tresillos, sería algo normal en un 6x8. Bien, esto os lo vais a encontrar en infinidad de partituras. Do, 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 do. Repetimos, en el tresillo conviene acentuar ligeramente la primera nota del tresillo. Do, 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 do. También os quiero decir que hay alumnos que me han dicho equivocadamente que una negra y una corchea en un tiempo, en este caso en un 2x4, que no es un tresillo. Sí, es un tresillo, porque una negra y una corchea equivale a tres corcheas. Lo que ocurre es que es un tresillo irregular. Si las figuras son iguales, como en este caso, es un tresillo regular. Y si hay diferentes figuras, es un tresillo irregular. Bien, amigos, un saludo a todos y hasta pronto.